Sí, hola. Sí, más o menos. Sí. Bueno, pues bienvenidos a todos. Mi nombre es Pablo Murillo. Yo soy, bueno, fundador de Aduteca.com, que es una web que ahora os explicaré un poquito de qué va. En primer lugar, daros las gracias a todos por venir a escuchar lo que queremos decir y por habernos invitado a presentar un poco todo este proyecto. Bueno, la charla, voy a empezar yo, haré una breve explicación de lo que es Aduteca para situaros donde estamos y a continuación os daré paso a mis compañeros. Eres Alberto Valero, bueno, tiene un currículum, tardaría media charla para decirlo, pero lo fundamental es que también es uno de los promotores del proyecto Rombos desde sus inicios y mi otro compañero, también colaborador en la Aduteca, Daniel Ferrer, ingeniero electrónico que me echa una mano con todos estos temas. Él ha traído su impresora para que, a ver, esto de las charlas, incluso si os podéis acercar mejor, luego intentaremos acabar un poquito antes para que veáis realmente lo que importa, ¿no? Una impresora 3D, que veáis la veáis funcionar y demás. Pero bueno, así que empiezo. Aduteca nació hace un año y pico con la intención de, pues, nació en un bar, como muchas de otras ideas. Entre amigos, a ver si se pasa esto. Así, vale. Nació en un bar, tomando unas cervezas una noche y cuando veíamos pues, que todos cacharreábamos con Arduino, pero nos faltaba una información organizada. No, además, teníamos un problema en el que uno sabía de programación, otro sabía de electrónica, ¿vale? Y otro era el siempre que decía, tenéis que hacer esto, tenéis que hacer lo otro. Entonces, cogiendo ese concepto, dijimos, vale, tío, vamos a empezar a hacer unos tutoriales en el que podás ver al principio qué vas a conseguir con el proyecto, una sección en la que te explique la electrónica, como electrónicos que somos, y otra de programación que ya contaremos ahí, que me explique un poco de qué va eso y al final, pues eso, estudiando un poco y demás. Empezamos a hacer tutoriales y la verdad que ha ido bastante bien. En un principio empezamos con Arduino, pero lo hemos ido ampliando. O sea, fuimos integrando también la plataforma de Wasmode. Además, en cuanto a temas de Smart Cities, es la plataforma estrella y aparte la tenemos aquí al lado, en el CI, donde es un producto estrella de nivel 1. Y bueno, pues hablando con ellos, hemos empezado a hacer también alguna serie de tutoriales. Hemos incorporado Scratch para Arduino, que es un motor de programación por bloques, sobre todo orientado a chavales jóvenes o a gente que no tiene ni idea de programación. Entonces, con este tipo de software pueden programar sus proyectos con Arduino. Empezamos también a hacer tutoriales de processing. Estamos en ello todavía, traduciendo partes de un libro de processing y empezando a hacer, porque es una conexión con Arduino natural. Si además, si veis el IDE de processing y de Arduino es muy similar, es prácticamente el mismo. También hemos incluido proyectos con Raspberry Pi hasta que pues, caímos en la impresión 3D y la verdad que fue todo un descubrimiento. Empecé todo a informar un poco de esto hace cosa ahora de un año. Me ha agradado muchísimo y la incorporamos a un evento que hicimos en junio del año pasado en el edificio seminario. Trajimos a un representante en aquel momento, Cole y Clorando, a que nos hablaran del proyecto y la verdad es que cuajó mucho. Y dije, pues esto hay que absorberlo para la biblioteca, hay que aprender y documentar. Entonces, mi reto fue en aquel momento construir una impresora que no, hasta entonces no estaba documentada, que es un modelo Printerbot, que es aquel modelo de ahí. Así que me lié manos a la obra a generar documentación para hacer una Printerbot. Hablé además, esos diseños son los originales del que diseñó la Printerbot, que les pedí su permiso para reutilizarlos y modificarlos un poco y adaptarlos a lo que yo creía más conveniente para un tutorial. También empezamos a hacer tutoriales del software que controla
todas estas máquinas. Es en concreto de Scura, que es un software deslizado, que bueno, quizás Alberto os comente un poquito de qué va todas esas cosas. Y todo eso, se dio contra este rollo porque todo eso se debió gracias a que existía este proyecto, el proyecto Clone Wars. Proyecto Clone Wars, en resumen, os va a hablar perfectamente Alberto como cofundador del grupo, pero para mi supuso el no encontrarme en un vacío. O sea, de repente involucrarme en una construcción de una empresa 3D y ver que no estaba solo y que había gente que te apoyaba y que te ayudaba a todas esas dudas. Entonces creo muy importante que hablaros aquí en este proyecto para que veáis que si realmente queréis construir vuestra impresora, pues no es como liarte tú solo en casa a construir algo que no tienes, o sea, aunque no tengas ni idea. Ahora mismo puede que estemos unas 1000 personas en el grupo, tranquilamente, y además hay un grupo local muy activo que seguro que os ayudará. Así que os dejo con Alberto, que seguro que os explicará un poquito todo esto. Mientras se reinicia el ordenador, intentamos hacer que funcione el Wi-Fi. Bueno, voy a presentar. Yo en tiempos, que es el curso pasado, bueno, hasta diciembre de hecho, era profesor en la Carlos III, de la Universidad Carlos III de Madrid, era profesor del grado de electrónica y automática. Cosas de la crisis y del enchufismo universitario, pues he acabado en Zaragoza, no porque me hayan enchufado aquí, sino porque me echaron de allí. Y entonces ahora estoy trabajando en BigBrain, que es, algunos la conoceréis a lo mejor, es una empresa que hay aquí en CEI, de tecnología cerebro-computador. ¿Y qué hace un profesor haciendo tecnología cerebro-computador? Pues no tengo ni idea, no lo sé. Pero la razón por la que estoy aquí no es por ser de BigBrain, sino porque yo tuve la suerte de estar en el mismo despacho del profesor que empezó Clone Wars. Con Clone Wars a vosotros quizá no os dice nada, más que la película de la Guerra de las Galaxias, pero la gracia de Clone Wars es que es la comunidad más activa en el mundo de impresión 3D, ¿vale? Y como comunidad activa no es más que el grupo de personas que a través de internet, básicamente, y a través de encuentros locales, pues intercambian toda la información para construir impresoras 3D, mejoras, cosas. Digamos que es una comunidad de frikis, básicamente, ¿vale? Solo que, pues cosas, ha ido creciendo, y como os digo, es la comunidad más importante a nivel mundial, que bueno, pues también somos campeones del mundo, campeones de Eurocopa y campeones de impresoras 3D, lo cual es bastante interesante, ¿no? Entonces, lo que os voy a contar es cómo nació Clone Wars, porque existe Clone Wars
Y lo voy a contar no porque yo sea nadie especial, sino porque, como suele decir, porque yo estaba allí, ¿vale? O sea, yo, junto con Juan González, el otro profesor de la Carlos III, hicimos a través de la Asociación de Robótica en nuestro departamento una solicitud de financiación para comprar una impresora 3D, y el nombre que le dimos a esa solicitud de información pues fue Clonbox, porque la idea era hacer impresoras utilizando otras impresoras. ¿Tú tienes internet en el tablet? Porque como la tengo en internet se puede ver. A lo mejor es más fácil. Es que con las pantallas 2D no sabemos, solo 3D. ¿Vale? Entonces, como este solo 2D, pues no. Esto ha sido Steve Jobs desde el cielo. Entra en Gmail. Thank you.
conocido. Pero hago Bueno, ya estamos aquí. Vale. Entonces, lo que os voy a contar es por qué las impresoras 3D cambiaron el modo en el que empezamos a enseñar robótica en el Departamento de Ingeniería de Sistemas, Automática y Robótica de la Carlos III, ¿de acuerdo? Entonces, no sé cómo de apasionados de la robótica sois vosotros, pero antiguamente, si alguien quería trastear con cosas de robótica, pues no le quedaba otro remedio más que hacerse algo como esto, un robot de madera, y una vez que tiene la estructura, pues todo lo demás, la parte electrónica, Arduino, servos, etcétera, eso era fácil. El gran problema era cómo llevar robot de madera. Los más mañosos pueden llegar a hacer esto. Si yo lo hubiera intentado, probablemente hubiera sido incapaz, ¿de acuerdo? Este es uno bastante más sofisticado, es muy interesante, porque lo que tiene son jeringuillas. ¿De acuerdo? Entonces es un robot hidráulico, al fin y al cabo, por aquí se mete presión, el líquido pues saca el émbolo o lo recoge, entonces tenemos un robot hidráulico que es como en realidad son la mayoría de los robots ahora mismo en el mercado, ¿de acuerdo? Si queríamos aprender robótica móvil, pues tenemos el Kepera, es un robot chiquitito que venden en Suiza, bastante barato, cuesta unos 15.000 euros. Tiene este tamaño, ¿vale? No penséis que es un robot enorme y se utiliza pues para cosas de formaciones de robots, flotas de robots que se mueven juntos, que hacen cosas, sensores distribuidos, etc. Entonces, este sensor, por lo único que lleva son sensores infrarrojos por aquí, son sensores de distancia, nos da la distancia de los obstáculos y sensores ultrasonidos. No es un robot excesivamente complejo, pero como lo han hecho los suizos y son los únicos que lo hacen, pues 15.000 euros y ya está. Entonces, ¿qué pasó? Pues que llegó este profesor, Juan González, que es mi compañero de despacho, y me dijo, oye Alberto, ¿por qué no pedimos una impresora 3D y nos hacemos robots para enseñar robótica? Yo cuando me dijo una impresora 3D, en un esfuerzo de entender qué leches era eso, pues pensé en una especie de tinta rara que doblaba en el papel y entonces salían cosas. O sea, yo no visualizaba que era una impresora 3D. Y no lo visualicé hasta que no vi la primera funcionando, que es esta, que es la que compramos para el proyecto Clombos. Y ese proyecto, que la universidad nos financió dándonos 1.000 euros, que es lo que costaba esta impresora, el objetivo era hacer otras impresoras a partir de esa. Y inicialmente era para los alumnos de la Asociación de Robótica de la Carlos III. Como esta impresora iba a ser la progenitora de todas las impresoras, se llamó Madre, ¿de acuerdo? Entonces, esta es Madre. Y estos fueron los estudiantes de la Asociación de Robótica que se ofrecieron voluntarios para montarla. El montaje fue interesante, por lo que hicimos un martes. Me acuerdo que Juan y yo teníamos clase hasta las 4:30, salimos de clase, empezamos a montarla y terminamos de montarla a la 1:00 a.m. Los guardias de seguridad venían recursivamente al laboratorio para decirnos que obviamente pedimos pizzas, etcétera, etcétera. Y la cosa más graciosa es que cada 1:00 a.m. la Carlos III está fuera de Madrid, no está en la ciudad, y hay que coger un tren para ir a Madrid. Y ni Juan ni yo podíamos volver a casa porque no había trenes. Entonces, pues nos fuimos a un hotel al lado de la universidad para dormir esa noche porque no había modo de volver a casa. Cosa curiosa, pues si a vosotros pusieran un día unas prácticas de 4:00 p.m. a 1:00 a.m., pues yo creo que hacíais sentadas, denunciáis a los profesores o cualquier cosa, y si no deberíais hacerlo. Fueron los primeros y un año después, como fue muy bien, el departamento nos dio dinero para comprar otra y si internet me lo permite, este es un vídeo en el que se ve el montaje. Ya para empezar, veis que el primer año creo que eran 5 o 6 los que la montaron, la noticia creció, la primera impresora fue en septiembre de 2011, esta fue marzo de 2012. Hace muy poquito, ¿de acuerdo? Somos tan importantes que hasta YouTube nos pone publicidad. Entonces, bueno, pues este es el montaje de la segunda impresora, poco a poco se va montando, está por ahí detrás,
Estos son todos los centros que participaron. Ahí nos tuvimos que cambiar de sala porque el laboratorio donde estábamos lo necesitaba. Nos fuimos a una nave que hay en la Carlos III. Y bueno, pues ahí poco a poco la impresora va creciendo, ¿de acuerdo? Entonces ahí podéis ver que participaron en el montaje unos 25, y porque no dejamos a más gente participar, porque si no llega el caos total. Entonces, ya tenemos dos impresoras en la Carlos III. El objetivo era hacer otras impresoras. Hasta ese momento todavía no lo habíamos conseguido. Un año después, menos de un año después, año y medio después de la primera impresora, estas son todas las impresoras 3D que hay en España, y esta imagen está tomada desde hace unos 3-4 meses, ¿de acuerdo? Desde ahí arriba de todo, esto es un árbol genealógico, lo único que dice es con qué impresora se han impreso otras impresoras. Entonces, arriba del todo, la especial de madera, que ya no está creciendo muy bien, son las de la Carlos III que compramos, esto ha ido creciendo, y no sé si esa estará en algún lugar de por aquí, cuarta generación, o sea que debe ser, bueno, en algún sitio. No, no cabe la imagen completa, ¿vale? La imagen es mucho más grande. Lo que quiere decir que un año y medio ha empezado a crecer, ha empezado a crecer, ha empezado a crecer, y la gente se ha ido haciendo impresoras 3D pues en sus casas, como esa y otras parecidas. Pero eso no es de lo que os voy a hablar yo. Esos clongos, en Zaragoza hay, podéis, lo iréis conociendo si queréis. Lo que voy a ver es cómo utilizamos nosotros las impresoras 3D en docencia, en la universidad. Dado que esto es una universidad, que algunos de vosotros quizá estéis interesados en la robótica, que algunos de vosotros quizá queréis hacer un proyecto fin de carrera en robótica, un máster, un doctorado, pues nosotros lo utilizamos para que los alumnos pudieran hacer robótica sin necesidad de simuladores, sin necesidad de estar en los laboratorios a la fuerza utilizando los robots de la universidad, etc. Entonces, este fue el primer robot que diseñamos, es el Mini Skybot. Funciona con un Arduino modificado, o sea, es igual que un Arduino, solo que lo queremos hacer más pequeñito. Entonces, la placa que lleva arriba es un Arduino que hizo un estudiante como proyecto de fin de carrera. Hicimos este robot, y básicamente es un robot con dos ultrasonidos y dos servos. Entonces va detectando obstáculos y va esquivándolos. Es una plataforma bastante básica. De ese robot empezaron a surgir proyectos de fin de carrera. La gente ya empezaba a tener sus impresoras y decía, yo quiero hacerme otro. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que veis son algunos de los robots que se han hecho como proyectos de fin de carrera con los terceros. Tenéis, bueno, realmente estos tres son el mismo. Todo esto nos construimos una especie de Marte, que no se aprecia aquí muy bien, pero están esos robots con pinzas, está este robot que va modificándose, está este que es muy parecido al Mars, el de arriba, que es un robot tanque. Todo esto era el proyecto de fin de carrera que la gente se iba haciendo, ¿de acuerdo? Para fabricar robots. A ver, este robot, por ejemplo, que parece muy complejo, este en el mercado os puede costar a 400, 500, 600 euros, depende de la calidad. Este robot, en material, solo el material, cuesta 30 euros. ¿De acuerdo? Y cuesta 30 euros porque lleva 4 servos chinos que cuestan 5 euros cada uno, perdón, 8 servos chinos que cuestan 3-4 euros cada uno, y el plástico pues debe costar 1 euro más o menos entre todo el material. El gasto de electricidad de imprimir pues a lo mejor son 2 euros. Entonces estamos hablando de un robot que a coste son eso, 30-40 euros, que decir que cualquier persona se lo puede construir, y una vez que lo tienes, pues programarlo, ya es cuestión de la innovación que quiera tener cada uno. Esto es lo que antes no existía. Antes, si a alguien le gustaba la robótica, como mucho se compraba el Lego Mindstorm y hacía lo que podía. Gracias a esto, lo que hasta ahora, vosotros, entiendo que la mayoría sois de Teleco, porque sean de la rama de electrónica, lo que hasta ahora podíais hacer con una placa, podíais hacer con sensores, comunicaciones, etcétera, todo muy bien, pero estático, ahora se lo calzas a un robot y ya puedes empezar a moverte, puedes hacer cosas. Obviamente, al que no le interesa la robótica, esto no le dice nada. Pero el gran avance es que hemos pasado los informáticos de programar, los telecos de hacer electrónica, o los electrónicos de hacer electrónica, pero ¿y eso cómo se mezclaba? Pues ya tenemos la plataforma sobre la que poder programar, poder añadir comunicaciones, poder añadir redes distribuidas, poder hacer redes ad hoc, todo porque ya tenemos la manera de ese último elemento que hasta ahora no teníamos.
empezamos con el robot de madera. Este cuesta 400 euros, se puede comprar en las tiendas, bastante conocido para la docencia. Este fue un proyecto que me el año pasado. El material cuesta 100 euros, cuesta tanto pues, porque lleva bastantes cervos, trucados, etc. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo, otro ejemplo de un robot que te lo puedes hacer sencillamente. Y aparte, este te lo has hecho tú. Dices, quiero añadirle más eslabones, quiero añadirle otros cervos, quiero hacer comunicaciones Bluetooth. Lo has hecho tú, puedes modificarlo. Entonces, este es otro ejemplo de robot impreso. Este intentaba ser un clon del de 10.000 euros. Entonces, no lo pudimos acabar porque, por desgracia, el chico que lo estaba haciendo le dieron una beca para irse a estudiar a Estados Unidos y pues lo dejó en medio. Por desgracia, digo para nosotros, porque luego dicen de fuga de cerebros, pues que los pague el ministerio para que se vayan. Entonces, pues el chico ahora ha conseguido trabajo en Estados Unidos, va a hacer el doctorado en la Universidad de Berkeley. Pues nos alegramos mucho por él, pero pues este robot se quedó a medias, le queda poquito. Le queda la comunicación por Zigbee y el Bluetooth, me parece. No le queda casi nada, pero pues se queda a medias, yo no sé hacerlo porque yo no soy electrónico. Entonces ahí está. Entonces, este robot en coste, insisto mucho sobre el precio, pero porque al final muchas veces uno es creativo y lo que impide seguir adelante es el dinero que se tiene que gastar en poder llevar adelante su creatividad. Pues este precio cuesta unos 60, 70 euros. Toda la electrónica es diseñada ad hoc, no utiliza ninguna placa estándar, utiliza un micro ATMEL, ultrasonidos, sensores, y el chasis, aunque no se ve, lo que soporta todo por debajo es impreso, ¿de acuerdo? Entonces, es otro ejemplo de robot que utilizábamos en las clases. ¿Qué es lo bueno de la robótica imprimible? Pues que como yo llevo, esto es como un programa al final, ¿por qué el mundo del software libre, todo lo que estoy diciendo es asumiendo que es libre, o sea, que estos diseños están en internet, se comparten, ¿por qué el software libre crece tan rápidamente? ¿Por qué se desarrolla tan rápidamente? Porque llega un programa, lo sube a internet, llega otro, lo modifica, lo sube a internet, llega otro, lo modifica, lo sube a internet, y entonces las cosas empiezan a crecer. Pues fijaos, desde la primera versión del mini Skynet que se hizo, todo esto son modificaciones que ha estado haciendo la comunidad. Algunos eran estudiantes de Juan y míos, otros no. Este es uno que se hizo en Pittsburgh, pues alguien lo hizo, cogió, hizo algunas variaciones. Este en Missouri, este luego lo podréis ver, es este de aquí, para que os hagáis una idea del tamaño que tiene uno de estos robots. Entonces, esto es como el software, ¿por qué? Porque estas piezas, además, están diseñadas con código. Nada de AutoCAD, nada de Inventor, nada de SolidEdge, nada de CATIA, que son programas muy buenos, pero que tardan mucho en aprenderse, son caros y solo existen para Windows. Todos estos robots están hechos con código, en C++ o en un lenguaje que se llama OpenStat, tecleando. Sobre eso también podréis aprender, si digamos, es un poco la propuesta que también hace Arduteca, que os hablaré ahora. Entonces, son robots que van desarrollando. Este robot está hecho con programación orientada a objetos. Para que veáis, no lo veáis como algo complicadísimo, lejano, una herramienta 3D que nunca sabe utilizar. Este robot, cualquiera que sepa programar en C++, sería capaz de diseñar este robot en un par de horas. Cualquiera que sepa programar C++. Imprimirlo son 40 minutos. Lo que quiere decir que entre la idea y la realidad pueden pasar 3 horas, más o menos. ¿De acuerdo? Y es así, no es un farol. Entonces, un día estábamos y nos llegó un vídeo de YouTube a Juan y a mí. Y era este buen hombre. Otra de las posibilidades de la robótica imprimible es que es teletransportable. O sea, que si alguien, como este señor, no se le oye... porque esto... Está enchufado el mini. Started work of Juan Gonzalez at the University of Commerce III in Madrid, Spain, and all the technology that's in this is open source,
I was able to download the files, download the verbal files for the printed circuit board, get it fabricated, and actually construct this robot. And I don't have a lot of experience with electronics other than being able to come forward, and when you push the box back, it'll back up. You can see it's very responsive, it's doing ranging. It's a neat toy, it's more than a toy, it's a learning device. And what's very fun about this is it not only was I able to... Entonces, bueno, la historia de este buen hombre es que pues descargó el robot de internet y tenía un campamento de scout y quería enseñar a los chicos a hacer robótica, entonces imprimió este robot e hizo muchos. Entonces es muy gratificante pues que de repente te llegue un vídeo de un scout de 50 años todo entusiasmado diciendo que está utilizando tu robot para dar clases de robótica en un campamento scout de verano. Entonces, esa es otra de las propiedades de la robótica imprimible. Puedes hacértelo. Si tienes una impresora 3D, te lo haces. Da igual de dónde saques el modelo, etc. En el fondo, una impresora 3D es como una impresora 2D. Yo tengo un documento, lo subo a internet y me lo imprimo. Ya está, eso es otro. Si ahora ponéis Mini Skybot, hice la prueba en internet, pues aquí tenéis todo lo que aparece. O sea, gente que ha estado haciendo variaciones, que se la ha estado imprimiendo, que ha estado haciendo copias, y aparece todo esto. Poner a probar, probar a poner alguna vez en Google alguno de esos trabajos de la carrera que os han llevado meses en acabarlos, que no habéis aprendido casi nada, a ver a quién le han servido. Entonces, este robot, 3 horas de trabajo y de repente sirve a tantísima gente. Entonces, es algo que el resultado se ve inmediatamente y es factible. Aquí, este es el robot que hemos visto antes, el brazo robótico. Esto es una prueba de concepto que el chico hizo para su proyecto fin de carrera. Entonces, esto no es fácil de hacer. Esto requiere entender la cinemática directa, cinemática inversa, programación de tiempo, la programación del micro tiene que ser no en tiempo real, pero sí con bastantes restricciones. Y bueno, pues ahí lo tiene. Estaba cogiendo cajas de un sitio a otro. Y ahora viene lo complicado, y es que me consigue meter una dentro de la otra. Técnica de Madrid, se están imprimiendo 20 de estos para dar las clases de robótica. En lugar de utilizar los simuladores, MATLAB, etcétera, para dar clases de robótica con estos robots. ¿Por qué? Porque un robot industrial cuesta 30.000 euros, 40.000 euros. Eso una universidad no puede permitírselo. Si puede, no debería gastar el dinero en eso, porque hay cosas más importantes. Sin embargo, 20 de estos cuestan 2.000 euros. Y si se rompe, tampoco pasa nada, no es dinero, ¿de acuerdo? Entonces, ese es otro ejemplo. Y este es el último. No, este no es. Este es un coche de radio control. También otro proyecto fin de carrera, aquí pues las comunicaciones eran por radio, a través de Arduino, tenía un sistema de suspensión, o sea, era un coche ligeramente distinto, también impreso. La chica tuvo la mala suerte que me gustó mucho y antes de la presentación me puse a jugar con él y le partí un eje de la rueda. Entonces llegó la presentación del fin de carrera con la rueda del eje partido, pues sacó 10, ¿eh? O sea que no afectó demasiada la nota, pero cuando fue a hacer la verdadera en vivo digo, pues es que mi tutor me acaba de romper el robot. Pues sí. Corría, ¿eh? Corría mucho. Entonces, este que os he dicho antes, es una copia del Mars Rover, que bueno, pues tenía movilidad en todos los ejes, la plataforma estaba nivelada, tenía un inclinómetro, de nuevo con el inclinómetro, a través del Arduino podía inclinar la plataforma, podía inclinar las ruedas y se movía bastante bien. Y esta es la foto formal. Os podéis imaginar cómo era la foto informal de este proyecto. Esta era la foto de portada, la correcta. En los borradores había otra.
Entonces, bueno, pues en una mano, lo que había aquí, aquí debajo, eran todos los servos, controlados también por Arduino, eran cuerdas de guitarra que tocaban las articulaciones, entonces podías mover todos los dedos de la mano, algo así como Terminator 1, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, ese era otro de los robots que se desarrollaron. Por desgracia, todo esto hubiera continuado, pero pues, por presupuesto, ahora me ocupo del cerebro, que también está muy bien. Este es otro brazo robótico, no lo voy a enseñar. Este es uno de los que a mí más me gustan. Si alguno ha visto La Guerra de las Galaxias y es muy friki, pues sabrá el nombre por qué de ATAS. Entonces, bueno, este fue un poquito más formal. Primero hizo el modelado de 3D y me gusta. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues ese es otro de los robots que se hicieron. Entonces, todo esto que os he enseñado es un poco por abriros el gusto de las impresoras 3D por una razón. La impresora 3D no es el final del camino. Desgraciadamente en Chromebooks hay mucha gente que se hace la impresora 3D y cuando se la hace dice ya lo he conseguido y ahí se queda. Chromebooks es una comunidad grandísima, pero yo personalmente veo muy poca contribución luego en Fingiverse. Fingiverse es una página web de cosas 3D. O sea que parece que ya tengo la impresora, ya está. Como Juan y yo lo entendimos al principio, la impresora 3D era el principio, era la herramienta para poder hacer muchas otras cosas. Nosotros, esas otras muchas cosas, fueron robótica. Ahí está la imaginación y la creatividad de cada uno en lo que quiera hacer con eso. Entonces, aquí desde Arduteca, la oportunidad que nos da Pablo, tanto a vosotros, a mí, como a quien quiera, es que empezaremos a hacer talleres y cosas para montar una impresora 3D, para quien quiera tener una, pero también empezamos a dar talleres sobre robótica. Entonces empezaremos, por ejemplo, con este robot, probablemente es el primero que tenemos pensado, luego podéis ver, y empezamos a hacer pues, lo que se aprende en clases de robótica. Aquí no sé si en la Universidad de Zaragoza existe como asignatura, pero bueno, que es un control reactivo, que es una planificación, que es un control basado en campos de potencial, que es un control PID, todo para robots, ¿de acuerdo? Entonces, iremos... iremos dando esos talleres que todos pues, serán organizados a través de Arduteca y se anunciarán en la página web y los podréis ver. Objetivo de todo esto, uno sencillamente, transmitir lo que a nosotros nos apasiona. No hay más razón. Yo soy profesor de vocación y entonces me cuesta mucho aprender algo que me guste y no compartirlo. Así entiendo yo la docencia. Creo que así lo entiende también Pablo, por eso existe Arduteca, porque él aprendía cosas y tenía la necesidad de transmitirlo. Yo lo hacía en el aula, él lo hacía a través de internet. Ahora, pues cosas del destino, nos hemos juntado al Zaragoza y pues, lo haremos como podamos, ¿de acuerdo? Y por mi parte, eso es todo. Bueno, que... pues eso. Espero que os haya gustado un poco esta charla y nada, comentaros que si queréis que iniciaros en todo este mundo, pues cualquier duda que tengáis, hay un grupo de Chromebooks en Zaragoza que es un grupo, creo que buscando en Google Group, ¿no? Como Chromebooks Zaragoza, saldrá en Google Group y ahí podréis agregaros, es una cuenta libre, abierta. Y también, pues lo que hemos hablado al principio, dentro de poco vamos a empezar a hacer una serie de eventos en Zaragoza en las que tienen, pues quiero que sean eventos donde enseñar y aprender, donde poder hablar, pues como estamos hablando aquí, pero de una manera más cercana, sobre aquello que estamos haciendo. Pues sí, ahora empezaremos el 5 de abril, creo que es, para toda la gente, como ha habido tal boom después de la Maker Show que hicimos, Maker Show que hicimos hace un par de semanas, tres, pues haremos una especie de presentación de qué es la impresión 3D, de cuánto cuesta, de dónde comprar las cosas, toda esa información, esas dudas que te asaltan cuando te embarcas en estos proyectos, pues intentaremos darle solución una tarde. Y luego esos eventos lo que quieren que sea es en el que cualquiera que esté haciendo un proyecto, sea de lo que sea, de filosofía maker, de filosofía do it yourself, pues pueda pedir la palabra y un día venir a contarnos y él ser el profesor, y los demás escuchar y ver qué es lo que está haciendo. Entonces compartir conocimientos, simplemente, durante esos días. Y los talleres lo mismo, iremos subiendo la información en la web de Arduteca y en muchos otros medios,
con lo cual pues os invito a todos a que participéis. Muchas gracias. Si queréis acercaros, que es lo bueno, pues acercaros a ver la impresora, preguntarle a ese chico de ahí que os va a responder todo lo que queréis. Ah, vale. Espero que os haya apartado. Hola, buenas. He hablado poco, pero bueno. Baja, si queréis, la podéis ver, cualquier pregunta. Eso sí, tengo... El 25 empezaré a recoger, porque en medio empiezo a hacer charla. Comentaros que si alguien se anima a hacer una impresora, digamos que tenemos una especie de norma, ¿vale? Que quien se hace una impresora tiene que donar sus piezas a otra persona. Es decir, es una cosa muy curiosa, pero en esta comunidad lo tenemos bastante claro. Y bastante... A mí me ha pasado, por ejemplo, Pablo me donó mis piezas y yo se las he donado a una persona que está por ahí, que levanta la mano. Y la verdad es que la cadena está muy bien porque genera unos lazos de comunidad, ¿no? De decir, bueno, pues ya que a mí me han donado unas piezas, yo voy a donar unas piezas a otra persona, que esa persona podrá hacer otras piezas para otra persona. Y así, así se mantiene un poco la comunidad activa y activa. Yo creo que es para mí fue una experiencia muy bonita hacerla montar una persona de estas. Y sí, si alguien se anima, cree que se monte esta o la que sea. Es que esas piezas no se pueden comprar en cualquier lado, necesitan que sean impresas con los recursos a 3D. Entonces, no, eso es verdad. Pero de verdad que no lo he explicado. Si queréis, vamos. Gracias.